Dejándonos ya de bromas, hacía mucho tiempo que estaba deseando poder volver a dar buenas noticias sobre Path of Exile y creo que hoy puedo darlas. Podemos decir que Arnémesis ha sido eliminado. No ha sido eliminado en la forma del nombre porque por algún motivo pues quieren seguir llamando a los modificadores que tienen los raros Arnémesis, pero en la forma en la que va a funcionar se parece mucho a lo que había antes de que entrase Arnémesis dentro del core del juego. Anteriormente un monstruo tenía una serie de modificadores raros determinados, con la entrada de Arnémesis pasaron a tener esos modificadores de Arnémesis, pero como dicen aquí eh, la propia G&G, estos modificadores de Arnémesis, por ejemplo este de Magma Barrier, hacía cinco cosas diferentes a la vez. Entonces nos topábamos con monstruos con cuatro modificadores de Arnemesis que lo que hacían eran 20 cosas diferentes. Es como si a los monstruos raros de entonces que había antes les pusiesen 20 modificadores encima, pues lógicamente todos los monstruos raros que nos íbamos a encontrar por el juego iban a ser horribles de enfrentarnos a ellos. ¿Y qué van a hacer a partir de ahora? Pues dejan el nombre de Arnemesis para llamar a todo este tipo de modificadores, pero básicamente volvemos a un sistema parecido al anterior de la entrada de Nemesis, en la que si un monstruo raro tiene cuatro modificadores pues tiene cuatro cosas y solo va a hacer esas cuatro cosas y ninguna cosa más añadida esto supone que en general pues todos los enfrentamientos con monstruos raros que vayamos a tener a partir de ahora en el juego pues van a ser mucho más sencillos en general pero puede darse la situación en la que algún monstruo en concreto pues tenga cuatro modificadores pues más complicados de la cuenta por la combinación que vaya a tener Y nos cueste alguno en concreto Pero en general, en general Este sistema es el que había antes Hemos vuelto un año atrás Sin la entrada de Arnemesis al juego Así que estos cambios van a ser muy positivos Y por mi parte recupera la fe que estaba perdiendo en el juego Pero ahora vamos a una parte del tema de Arnemesis Que creo que no ha sido resuelta del todo o queda un poco raro explicado. Me refiero al sistema de Monstruos Touched. El cambio que pretende hacerle es simplemente ocultar si estás ante un monstruo Touched. Vamos a llamarlos Touched. Aunque van a ser monstruos con rewards especiales. Así que lo que va a impedir es que no puedas reaccionar. Y tengas que llamar a otro jugador o equiparte Magic Fine para equiparlo. Pasamos a una situación de desconocimiento. Pero... A mi forma de entenderlo, creo que no mata del todo el sistema de hacerte tener que llevar rarity o quantity en tu build. Simplemente hace que ya no tengas que estar en la situación de ahora necesito o hasta que encuentre el siguiente no me preocupo. Ahora parece que entramos en la situación de que todas las builds van a tener que llevar algo de rarity o de quantity si quieres aprovechar esos reguas adicionales que van a tener estos monstruos ocultos pero como no vamos a saber cuáles son ni cuándo aparecen, creo que el sistema o el meta que tenemos actualmente es spawnear muchos monstruos raros y tener magic find va a seguir siendo vigente, pero tengo mi esperanza de que no vaya a ser así por la última línea de este texto que van a suavizar el tema y espero que de esa manera pues no se sigan viendo esa loot explosion de 50 divines en jugadores con mucho magic find y que sea algo más normal, yo entiendo que el jugador que invierte en magic find en su build, pues se merece tener más loot y encontrar más reward pero la diferencia con un jugador normal, pues no tiene que ser abismal no deben eh, obligarte a tener que llevar magic find o hacerte sentir mal por no tener magic find en tu build, creo que eso es lo correcto y espero que con esa última frase y todo el rework a pues lo hayan conseguido. Y no hay mucho más que decir, es un manifiesto cortito. A mí me ha dado mucha alegría, espero que os guste. Creo que vamos de nuevo en la dirección correcta. Tenemos que olvidar un poco lo que ha pasado el último año y volver a engancharnos de Path of Exile porque se vienen cosas bonitas. Así que hasta el próximo vídeo y chao.